Mucha atención como parte de los especiales T13. Lucha y perseverancia son dos palabras que encajan perfectamente en la vida de un hombre que, a pesar de haber perdido uno de sus sentidos, logró graduarse como profesional y además cumplir varios de sus sueños y de sus metas. Preste mucha atención. Él es Julián Velázquez. Nació y creció en un hogar humilde en el departamento de San Marcos. Desde pequeño vivió y sufrió las necesidades ante la falta de oportunidades en su natal pueblo. A la edad de 10 años yo me fui dando cuenta que la enorme escasez económica que había, yo decía, algún día me voy para la capital y así podré ayudar a mis padres. Con esfuerzo y sacrificio concluyó su nivel medio. Sin embargo, el sueño de la universidad era difícil ante las condiciones económicas, por lo que el empleo fue una de sus primeras opciones a tomar para ayudar a la economía del hogar. Sin imaginarlo jamás, un día de tantos en los que se dirigía a sus labores cotidianas, sufrió un accidente de tránsito que le cambió la vida radicalmente. Fíjese que estaba trabajando en Cebul, Fray Bartolomé de las Casas, por ahí cerca. Eso pertenece a Cobán, Alta Verapaz. Entonces, antes, la carretera de Carchá para Cebol, todo era terracería, ¿verdad? Y barrancos a los lados. Íbamos en un camión y se fue en un barranco, íbamos cuatro, dos quedamos vivos y dos fallecieron, ¿verdad? Entonces, cuando desperté yo en el hospital, me dijo el doctor, prácticamente ya perdió la vista, ¿no? Tenía 29 años cuando perdió la vista. En ese momento sus sueños, metas y aspiraciones murieron, como murieron sus ganas de vivir. Fue muy duro para mí. Me encerré 7 años. Ajá. 7 años me encerré. No quería hablar con nadie. Dije, bueno, esta vida, ¿para qué la quiero? Porque después de mirar un montón, ya no miraba nada. Me sentía muy débil, me sentía una persona incapaz. Luego de 7 años... Julián salió de esa depresión y decidió que la falta de visión no impediría ser alguien profesional. Con una maleta llena de sueños e ilusiones viajó a la capital, donde luego de una serie de intentos y obstáculos logró ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala y finalmente logró graduarse profesionalmente como psicólogo, profesión que desempeña actualmente. Yo me desempeño intelectualmente ya en mi clínica psicológica que, aclaro, estoy particularmente alquilando un local, ¿verdad?, donde tengo la clínica. ¿Vienen pacientes frecuentemente? Sí, gracias a Dios. Tengo, no como uno quisiera, porque uno siempre anhela tener suficiente clientela, pero como yo sé que esto es como cualquier negocio, hay que acreditar primero, y entonces me vienen algunos pacientes con que me sostengo para pagar el local, ¿verdad?, y también imparto lenguaje de señas y algunos compañeros de la San Carlos les gusta mucho el sistema Braille, también les doy cursos, ¿verdad? Una vida con retos y obstáculos que Julián no hubiera vencido si no hubiera tenido claro su objetivo, demostrando que no existe barrera que impida que uno sea quien quiera ser en esta vida.